Bienvenido. ¿Por qué no hay casi nadie? ¡Se murió alguien! No, de ser así estaría más lleno. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? ¡Yo lo sé! ¡Gospel! Hay una nueva iglesia al frente y tienen gospel. ¿Gospel? Hay una iglesia y la de Tini Gestel. ¡Pues qué maravilla! Oye, ¿qué es gospel? Es música religiosa con un coro bien chévere que le gusta a la gente joven. ¡Escuchen! ¡No te ama! Sí, pues nosotros tenemos a don Julito en el órgano. ¡Allá tienen una banda completa! Pues nosotros podemos armar nuestra propia banda, don Julito y sus fieles. ¡Armando, saque esa guitarra eléctrica! Si usted me hizo quemar la guitarra porque dijo que era un instrumento del diablo. Pues ¿saben qué? Vamos a amenizar esta misa con un estilo jovial y divertido para el deleite de todos los presentes. ¡Oh, señor! ¡Ten piedad! ¡Tú eres el señor! ¡Oh! ¡Ten piedad de esta comunidad! ¡Con señoras de edad! ¡Por tu gloria y tu santidad! Hashtag respeto. ¡Allá dan algodón de azúcar en vez de hostias! Don Alberto, usted también viene de la iglesia del frente. Perdón, es que también hay manzanas acarameladas y tienen la filosofía de festejar a Dios. ¡Festejar! ¡Festejar! ¿Alguno de ustedes ha leído el Antiguo Testamento? Pues deberían. Cuando hacen mucho ruido, Dios es el vecino que los denuncia con la policía. Por amor. Solo que en este caso los vecinos serían su Domingo Morra y la policía y la lluvia de fuego y azufre que quemó esos herejes. Por amor. Pero ese no es el punto. El punto es que esa iglesia está haciendo mal. ¡Festejar! ¡Festejar! ¿Dónde se ha visto eso? Sí, pero también tienen una zona infantil para encargar a los niños mientras se escucha la misa. Y yo, personalmente, puedo jugar con los niños. ¡Dejad que los niños vengan a mí! ¡No! ¡No! Para su información, a mí me gustan grandes. Yo soy fiel a Cristo. ¡A mí me gusta Cristo! ¿Cómo cura? ¡Allá se apareció la carita de la Virgen en una piedra! ¡Miren! Yo no veo nada ahí. La gente ve lo que quiere ver y a eso se le llama histeria colectiva. Por ejemplo, en esta baldosa está la cara de Arjona. ¡Mujeres! ¡Ahí está mejor! ¡Allá el agua bendita sí está limpia! ¡No como aquí! Este está sucia por lavar todos sus pecados para que anden libres de toda culpa. ¡Allá hay bailarinas exóticas! Perdón. Ese es el nightclub de la esquina. Fuera de mi iglesia. Bueno. ¡No, no, no! ¡Ay! Escuchen, entiendan, por favor. Esa iglesia es como el canto de una sirena. Es un show populista, exhibicionista y barato. Esta es la verdadera casa del Señor. Aquí hacemos penitencia. Aquí nos golpeamos del pecho. Aquí nos sentamos, sí, en unas bancas frías y duras, sí. Pero es para sentir un poquito, un ápice del dolor que sintió Jesucristo al sacrificarse por nosotros. Doña Delia, aquí bautizamos a su nieta. Don Alberto, aquí hizo su primera comunión su ahijado. ¡Aquí los casamos a ustedes dos! Y vamos a velar a don Julito. ¡Esta es nuestra iglesia! ¡Sí! ¡Amén! ¡Amén! ¡Doña Mercedes, qué bueno verla! ¡Al fin llegó!
Yo lo certifico padre. ¡La fiel más devota de esta congregación! Yo lo certifico padre. ¡La fiel más tradicionalista de esta parroquia! Yo lo certifico padre. Y cuéntenos, doña Mercedes, ¿de dónde viene? De la iglesia del frente, padre. ¡Burla! Acabo de presenciar un milagro. Un pobre mendigo paralítico pudo caminar gracias a las oraciones del padrecito del frente justo antes de las ofrendas. Yo lo certifico. Esa iglesia está bendita. Y tienen Wi-Fi. ¡Esperen! Podemos negociar lo del Wi-Fi. Además de otras cosas como... ¡hostias de colores! ¡Eso! Y ya no van a tener que levantarse a cada rato. Van a pasar toda la misa sentados. ¡Con reggaetón cristiano de fondo! ¡Eso! Les voy a cortar el evangelio. ¡Y el credo no será tan largo! ¡Y ya no voy a grabar sus confesiones! ¡Eso! Y además, yo también sé hacer milagros. Es Lolo el ciego, padre. Haga el milagro, padre. Verán. ¡Tarán! ¡Oiga, milagro es milagro! Ya sé. No más vino barato con las hostias. ¿Ah? ¿Ah? ¡Esperen! ¡Es Dios! ¡Oh, por Dios! Sí, soy yo. ¿Es esta la iglesia del algodón de azúcar? No, es la de al frente. ¡Hijo de...! Achuta, qué pena, perdón. ¿Cuál era la clave del Wi-Fi? Si quieren ver más sketch de Enchufe TV, hagan clic por aquí, tarara, o hagan clic por aquí, tarara, tarara, tarara. Bueno, suscríbanse los buenos. Bueno. Y también los diablitos. Aquí...